Estimados señores, bienvenidos a nuestra sala de bodas. Hoy se contrae el matrimonio entre Natalia Baranova y Rutén Dambovich Gebesola. Hoy es el día de su boda. El día que será el inicio de una nueva vida familiar. Dios santo, mis hijos tendrán ese apellido raro. Es un apellido normal y corriente. Significa tráiganme a la riqueza. Ah, eso lo explica todo. Ustedes llegaron a nuestra familia y ahora nosotros les tendremos en el cuello pidiendo todo el dinero. Tranquilo, somos rusos de segunda generación. Como muestra de amor y fidelidad, intercambien de anillos de boda. ¡Qué locura! ¡Hijita mía! ¡Llamen a un médico! ¡Hijita! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido! El gabinete del viajero. Primer episodio. Hola, mi gatico. Dasha, ven a desayunar. No puedo, mamá. Tengo que irme. Me llevará un tiempo llegar y prepararme mentalmente. Ah, yo siempre olvido. Hoy vas a hacer un trasplante de corazón. El primer día de prácticas en el hospital también es algo importante. Suerte, mi cielo. Gracias, mamá. Te quiero. Hasta luego. Chao, papá. Adiós. Está ocultando algo. Espero que es un novio. ¿Esperas? ¿Crees que hay más opciones? Puede ser cualquier cosa. El tatuaje enorme que hay que hacer 2 meses seguidos. Una clínica clandestina para sacar balas. Dios mío, mi esposa tiene una imaginación tan grande. Nunca dejo de sorprenderme. ¿Y cómo no voy a tenerla? Si el esposo es cuentista. Dios mío, ¿cuántas veces te he dicho? 1000 veces te he dicho, nunca he tenido a nadie más. No te preocupes, pronto tendrás. Ayer traje tu traje a la lavandería. ¿Qué es lo que tenemos? Parece que es la 8ª semana. ¿Y qué inscripción tan impresionante por detrás? Vas a ser padre. Felicitaciones, Román. ¿Esto no es mío? Sí. Claro, yo trabajo en una clínica. Eso es de una paciente, o sea, mi paciente. Ella me pidió que se lo entregáramos a su esposo, lo puse en el bolsillo. Ya, basta, basta. Mientras tanto, puedes vivir en la casa de campo. A Dasha le vamos a decir que necesites trabajar en silencio. Y luego veremos cómo explicarle el divorcio. ¿De qué? ¿Tú lo dices en serio? Claro. Yo entiendo que estás nerviosa, pero... Está bien. Está bien. Si tú crees que así está mejor, entonces voy a vivir solo. En la casa de campo. ¿Y sabes qué? Colomba conmigo. Vamos. Moriremos de aburrimiento acá. Bueno, ¿dónde está tu jaula? Hola, Dasha. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Lista para el primer día en el hospital? Claro, ¿qué voy a hacer? Pero estoy harta de hablar de la medicina. Bien, vale. Entonces quedaré callado. Vamos. Ah, espera. ¿Y tienes planes para hoy en la noche? No tengo planes. Vamos conmigo. Voy a presentarte con mis amigos, si no tienes nada en contra. Claro que no. La víctima era un varón de 35 años, herida de bala en la cabeza. La hora de la muerte... hará unas 2 horas, pero hay que averiguarlo. Y nadie escuchó ningún disparo, ni con tantas casas alrededor. Para eso tienes los silenciadores. Eso es verdad. Dmitry Rufev. Jefe, ya revisamos el apartamento. Encontramos las maletas hechas y también un boleto de avión para Estados Unidos, solo de ida. El embarque ya está terminando ahora. No pudo llegar a las tierras de las grandes oportunidades. ¿Lo pudiste identificar? Sí, claro. El asesinado era... trabajó en un instituto de química orgánica. Me dijeron en el trabajo que hace poco logró un gran avance en su investigación. Y al poco de lograrlo, acabaron con su vida. Era un gran patriota. Hizo el descubrimiento y se compró un billete a Estados Unidos. Luego murió. Es el segundo que murió en medio año, Igor. Ya, usted se refiere a aquel caso en la calle Baseinaya, donde también murió un científico, ¿cierto? Pero parecía un robo, ¿no es así? Parecía. Pero esto sucedió muy a tiempo. Unos días antes de presentar su proyecto. Entonces, ¿cree que están relacionados? Igor. En la piscina también aparecieron unos misteriosos inversores extranjeros. Así que, Igor... Está bien, entendido. Revisaré la correspondencia. Espera. Solicita los videos de las cámaras de seguridad. Está bien. Espera. Sí. Y la facturación de su teléfono. De acuerdo, camarada mayor. Proceda. Doctor, ¿qué ha pasado? Es difícil decirlo ahora. Si fuera algo mayor, podría decir que sería un ictus. ¿Pero no es un ictus? Señor, le digo que no hago diagnósticos preliminares. Lo sabrá en el consultorio. ¿Dónde? En el consultorio del viajero. Es una unidad del hospital municipal. Ahí tratan e investigan las enfermedades exóticas traídas por los turistas extranjeros. Pero no hemos viajado a ninguna parte. Solamente a medio año atrás a África. Si no es una enfermedad especial, la transferirán a un hospital general. Todos los que van a acompañarla, vayan detrás de la ambulancia. Yo iré adelante con usted, doctor. Yo también vamos, voy. Vamos, vamos rápido. Iré a chequear los ratones. ¿Y la reunión? Si llego tarde, empiecen sin mí. Sí, ya estamos acostumbrados. Buenos días, Vladimir Leonidovich. No me dijeron que iba a llegar. Y está bien que no le hayan dicho nada. No venía a verle a usted. Buenos días, Irina Vladimirovna. Se ve usted hoy excelente. La combinación perfecta entre mujer seductora y científica brillante. Se lo agradezco. ¿Resolvió ya la cuestión del despido? No entiendo. ¿A qué despedida se refiere? Bueno, vaya. Parece que su mujer no le cuenta todo. A propósito, ¿cómo van las cosas con el tema de la medicina para la quinitra? Siguen recibiendo financiación, pero no hay resultados. Bueno, el tratamiento se encuentra en fase de prueba y estamos en un gran avance. Desde hace 6 meses, cada día escucho eso. Debe ir asumiendo que no todo el mundo puede pasar a la historia de la medicina. Le deseo salud. Nos vemos. Yo quería contarte. Pero no me contaste.
Bueno, Calón, te quedarás acá. El 18 de enero, martes, a las 9:30 a.m., el animal de laboratorio 03S1, el ratón llamado Mila, fue infectado 48 horas atrás. Se le inyectó el medicamento 88.1. Su resultado es negativo. Sigamos. Bueno, esto está bien. El 18 de enero, martes, a las 9:32 a.m., el ratón llamado Algerón fue infectado 11 horas atrás con la cepa del Kenitavirus. Se le ha inyectado un medicamento artificial de la versión 88.2.1. Ven. Ven, está bien. Así es, ven acá. Bueno, amigo, te deseo buena suerte. ¿Cuándo demonios empezaremos, ah? Oye, ¿qué piensas? ¿Kunitsin vendrá hoy? Debe llegar. Buenos días, colegas. Roman Mitrich va a venir con retraso. Deberíamos hacer eso. Tengo una noticia importante. Dentro de una semana voy a dejar el consultorio de viajero. Creo que Román elegirá a su adjunto y anunciará su decisión. ¿Y qué ha pasado? Irina, ¿y a dónde te vas? Me pidieron que dirigiera un equipo de investigación en un laboratorio universitario y no me negué. Felicidades. Es excelente, Irina Vladimirovna. Por supuesto, excelente. Lo único que ahora no habrá suficientes médicos para cuidar de los pacientes. ¿Por qué no hay nadie, David Georgievich? Ahora todos juntos vamos a tratar a los pacientes. Todos a la ronda. Vayamos con la ronda, pues. Margot, ¿y qué ha pasado? Roman y ella se separan. ¿Lo dices en serio? El paciente es Vasily Penkin. Ingresó anoche con síntomas de infección mediana. ¿Vasya? ¿Hola? Hola. Margot, ¿por qué está en la burbuja? Vasily tiene inmunodeficiencia primaria. Su sistema inmunitario está deprimido por la enfermedad, así que es mejor estar seguros. No quiero estar en esta burbuja. Sí, te entiendo. Lo sé, mi cielo. ¿Pero qué puedo hacer para ti? Quiero un perro. Jefe, ya comprobé todas las cámaras. Hay una grabación borrada. Como si alguien hubiera apuntado con un láser directo a la cámara. Me esperaba algo así. Muy bien, y entonces, ¿cómo encontraremos la relación? Pues parece que yo ya encontré a uno. Mira, te lo presento. Se llama Vladimir Diomin. Antes era director del Instituto de Investigación y ahora es un empresario. A su número de teléfono, poco antes de su muerte, se encontraron las llamadas. En su número de teléfono. Y ahora él está aquí en el video. Jefe, ¿de dónde consiguió la grabación? ¿De dónde? Pues, le pedí a los técnicos que buscaran por él las cámaras del sistema de reconocimiento facial. Interesante. ¿Quién es el tipo al lado de Diomin? No tengo ni idea. Pero, a primera vista, parece como un estadounidense. No lo creo. Parece un pijo normal y corriente. Algo lo delata. No sé. Es un conjunto de factores.
Está sentado ahí con su postura de cuadro americano. Sonríe con sus 32 dientes. Siempre hace ese gesto. No sé, es un estereotipo del americano. ¿Me puede dar la grabación? Sí. Está hecha hace 2 horas atrás. ¿Sabes lo que estoy pensando, Igor? Deberías ir a visitar a Seth Yomi. Sí, claro. Espera. Si tienes suerte, podrías encontrar al extranjero también. Sí. Es demasiado. La glucosa vuelve a subir. Hello, Mr. Kunitzin. I guess we don't need to introduce ourselves. Want to talk about your project? In person. Buenos días, señor Kunitzin. Me parece que no es necesario que me presente. Hemos venido a hablar personalmente de su proyecto. Los plazos expiraron y usted sigue sin cumplir con lo prometido. Dígame, ¿qué vamos a hacer? What are we gonna do? De todas formas, no les dejarán entrar a todos. What the fuck? Lárgate y nunca regresen por acá. Se arrepentirá, se lo prometo. Well, let's go. Ya nos veremos. Nuestros enamorados. Son las cifras de mañana. La progresión es totalmente positiva. Perfecto. Vamos a verlo. Pues que le corten la lengua a ese mentiroso. Oh. Cuéntanos, ¿cómo se siente? Pues voy mejorando. Hice 40 flexiones y hace una semana ni podía caminar. Me alegro mucho de que se sienta mejor. Pero le recomiendo reducir la actividad física, por lo menos ahora. Lo intentaré, pero no prometo nada. Aún tengo que llevar a mi mujer en brazos. Su Valentina puede caminar sola un par de días más. Ahora haremos otra prueba. Si no hay plasmodia, le daremos de baja. ¡Hurra! Primero la sangre y después el hurra. ¡Corte, mi amor! ¡Estoy contigo! Es afortunado. No todos tienen las esposas tan cariñosas. Cuando encuentras a tu media naranja, enseguida te das cuenta. Bueno, usted y su marido deben saberlo, ¿no es así? Dos grandes virólogos en una misma familia. ¿Una inyección nomás? Sí, porque casi se recuperó, ¿no? Alerta, estado número 1. Prepárense. Rápido, rápido, rápido. Natasha, todo va a estar bien. No te preocupes. Escuchas, vas a estar bien. Te recuperarás. El paciente con el nombre Medvednesova ingresó con 38.4 grados de fiebre, confusión y pérdida temporal de la conciencia. Se desmayó en su boda. El ictus está descartado y usted tiene los resultados del análisis. Estimados invitados, ¿todos aquí presentes han estado en contacto con ella? Sí, sí, así es, claro, en la boda, recién llegamos. Claro, ¿cómo que no? Por supuesto. Entonces todos tienen que pasar a la cuarentena hasta que se verifique el diagnóstico. Cálmense, por favor. ¿A la cuarentena? Ni hablar. No se ha desmayado, está durmiendo. Hola. Oh, hola. ¿Qué son esos gritos? Los invitados llegaron de Pasa una boda. Pasa por las zonas ciegas y mira si todo está bien. O montarán una fiesta aquí con alcohol y peleas. Está bien, y... Y yo vigilaré. Vale.
Diablos. Veamos. Hola, camarada mayor. Encontré el carro de Diomin. Estará por aquí, en los patios. Ahora le paso la dirección. Ajá. Aquí tengo delante mío el coche de Diomin. Jefe, estoy listo. Le llamaré más tarde, no quiero levantar sospechas. Oiga, amigo, ¿está bien? ¿Dónde estoy y qué me pasa? Natalia está en el hospital. Se sintió mal en la boda y le trajeron aquí. Soy su médico tratante, Kunitsyna Irina Vladimirovna. Permíteme hacerle algunas preguntas y examinarle. Su padre dijo que usted estuvo en África hace medio año. ¿En qué región en concreto? En el Congo. Ahí viven los abuelos de Rutenda. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Unas 3 semanas. ¿Podría dormir, por favor? Estoy tan cansada. No aguante un poco. ¿Le duele algo? ¿Y hace mucho que esos ganglios linfáticos están aumentados? Pasen, por favor. Pasen. Pasen, por favor. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo vamos a estar todos en una misma habitación? ¡Pareceremos esclavos! Estos de aquí lo saben. ¿Podría traerme un poco de agua? Sí, agua hay. Les darán de comer y de beber. Lo de comer es una buena idea. Entraremos 10 personas y saldrán 9, ya lo verá. Como en la novela de los 10 negritos. Y hasta sé a quién se comerán primero. ¿Y qué han encontrado nuestros peritos? Los médicos dicen que fue sobredosis de opiáceos. Además, encontraron en su sangre rastros de un químico orgánico desconocido. Aquí tiene los resultados de la espectrometría. Mira, ¿no te pidieron decirme algo en palabras sencillas? En resumidas cuentas, la droga es barata, hecha en cualquier garaje. Pero la sustancia desconocida es sumamente exquisita. Se parece a una hormona, pero es sintética. ¿Y por qué pensarían esto, eh? Hay pocos isómeros. Escucha, Igor, vuelve con ellos y no los dejes descansar hasta que te cuenten de dónde viene la droga, ¿entiendes? Somnolencia mórbida, apatía, confusión, temblor. Y añadiré mi parte. Saltos bruscos de la temperatura corporal y el aumento de los ganglios linfáticos. Puede ser también encefalitis letárgica, porque tiene todos los componentes de la triada de Economo. Esa es la fiebre, somnolencia mórbida, trastornos oculomotores. ¿Y cómo has visto los trastornos oculomotores? Él está durmiendo, tiene ojos cerrados casi siempre. ¿Y si estuviera despierta? Sí, pero como se dice, si la abuela tuviera encefalitis letárgica, sería un abuelo. Ay, mira, cómo me gusta hacer diálogo diferencial contigo. Te echaré de menos. Entrarás 10 minutos después de mí. Nadie deberá vernos juntos. Nadie debe enterarse, especialmente Irina. ¿Roman Dmitrievich? Valentina. Hola. ¿Volviendo a su puesto? Sí, vengo a ver a Kostia. Le traigo un plato calentito. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó con su mano? Bueno, nada. Solamente cerré mal la puerta del coche. Yo también voy a verlo. ¿Vamos juntos? Claro, vamos juntos. ¿Cómo se siente? Bien, un poco mejor. Menos mal. Valentina, no se preocupe. Todo está bien con él. Se recupera. Así que pronto estarán juntos. Rayos.
Kostya, ¿qué le pasa? Preparen un box de infecciones. Kostya, Kostya. Ayúdeme, me siento muy mal. ¿Qué pasa, Kostya? ¿Cuándo empezó esto? Hace poco. Roman Dmitrievich, no es malaria. Lo revisé con microscopio. Es falciforme. Diablos. Es la quinitra. ¿Tú puedes decirme qué estamos buscando? Una cicatriz del chancro duro. Debe haber quedado por la picadura de la mosca cheche. O sea, ella vivía en África, con los familiares de su novio y en la región del Congo. Allá hay muchas moscas cheche. Irina Vladimirovna es una genio. Sí, un favor con otro favor se paga. Ayúdame. ¿Y en qué le puedo ayudar? ¿A hacer trenzas africanas? No es nada gracioso. Creo que he encontrado. Aquí está. Uh-huh. Ajá. Llama a los ordenados para traerla a la sala de curas. Voy a preparar todo para la punción lumbar. ¿Camarada mayor? Dímelo. La droga que fue encontrada en el cuerpo de Diomin se distribuye en las tal llamadas concentraciones automovilísticas. Ya sabes, como carreteras callejeras. El esquema es simple. Doblan la esquina, se ven, se dan la mercancía y se van. Es como siempre. Sí. No se pudo identificar al distribuidor. Su apodo, El Turbio. El Turbio. ¿Y cuándo será su próxima movida? Buena pregunta, camarada mayor. Hoy por la tarde. Excelente. Vamos a visitarlos. Y ven acá. Mira lo que he encontrado. Veamos. Bien. El coche de Diomin, a pocas horas de su muerte, apareció frente al hospital municipal. Oh, aquí está. ¿Por qué motivo? Menuda pregunta. He interrogado a la seguridad. Ellos no vieron a Diomin ni a su compañero. Pero mira, hay un detalle. En el territorio de la clínica se encuentra un consultorio del viajero. ¿Qué es eso? Esto, querido amigo, es un laboratorio secreto y de acceso restringido. Y nadie sabe nada de esto. Yo solo sé que su director es Roman Konitsyn. Y atención, es un científico virólogo. No me diga. Gracias por haber venido. Vamos a empezar con el procedimiento y el concilio lo haremos a medida que avanzamos. Ayúdame a darle la vuelta. Voltéala. Necesito hacerle la punción del líquido cerebroespinal. Bueno, un poco más. Perfecto. Muy bien. Ya, lo terminé. Margo, mira. Fin. ¿Han encontrado el diagnóstico? Sí, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Lo saben? ¿Y por qué no lleva máscara? Vamos por orden. Si hicimos el diagnóstico, Natalia tiene tripanosomiasis africana. Es la enfermedad de sueño. No se transmite por vía aérea o táctil. Por eso, todos ustedes pueden estar libres. Menos el novio. Mira, es que la infección podría transmitirse por contacto sexual. Pero no hemos tenido nada. ¿En serio? Sí. Han dicho que la enfermedad no es mortal. Entonces, Natasha estará bien. No quisiera darle esperanzas. La enfermedad ya pasó a la segunda fase. Los parásitos penetraron el sistema cerebroespinal. Y eso afecta la coordinación, el habla y el sueño. ¿Qué podremos hacer? Encontraremos cualquier medio para poder ayudarle.
Por desgracia, no puedo prometerle nada. No lo podrá ningún médico. El camino hacia la recuperación será largo, pero ni siquiera eso garantiza una recuperación completa. Todos ustedes deben prepararse para eso. Por supuesto, yo se lo juré. Sea como sea, sana o enferma, yo se lo juré y le ayudaré. Somos familia, podremos ayudarle todos juntos. Por supuesto, ahora estamos juntos, haremos todo lo posible. Irina Vladimirovna, venga por un momento. Sí, claro. ¿Ya sabe lo de Belov? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De qué? De la quinitra de Konstantin Belov. ¿Por qué crees que es quinitra? ¿Qué? ¿Crees en los chismes de tus colegas? La fiebre subió hasta 40, las mucosas se volvieron azules, hay pápulas en la piel. Además, gasté 5 años para crear el medicamento bajo tu dirección y sé qué equipo sueles usar. Vaya, eres muy atenta, curiosa. Así, casi mi ex esposa. Mira, no importa si soy ex o no, puedo ayudarte. Dime en qué etapa estás antes de que empecemos. Anda, muéstrame. Espera, espera, espera. No hay ningún nosotros. Tú y yo no empezaremos nada. Y no necesito tu ayuda. ¿Pero por qué? Una persona está muriendo, le faltan horas. ¿Y tú me echas por la ambición enfermiza? ¿Qué tipo de médico eres? Pero vaya, qué interesante. En cuanto querías irte, empieza a interesarte en nuestra vacuna. Puede ser, tienes comprador. ¿Cómo? ¿De qué comprador estás hablando? Querida mía, ¿tú crees que no sé que miraste mi computador? ¿Y que quieres vender la fórmula a ese tal Smith? ¿Qué? Mira ya, basta, ya. ¿Sabes qué? Esta semana no tendrás que trabajar. Yo lo haré solo y me encargaré de tu paciente también. Sí, Kunitsyn. Tú nunca cambiarás. Presta atención, Igor. La prueba del fármaco 8.2.1. O inyectado el fármaco a Algernon. Tomando en cuenta la tasa metabólica de un humano y un ratón y haciendo algunas modificaciones, será posible inyectar algún medicamento al paciente Konstantin Belov. ¿Qué está haciendo, Román? ¿Qué está pasando? Esto se llama trabajo. ¿Te suena este concepto? Sí, más que a otros. ¿Por qué no me quiere comentar qué pasa con Belov? Estoy cansado de tus preguntas, de las cuales tú sabes la respuesta. Entonces, ¿por qué tiene quinitra? Lleva 2 semanas encerrado en una burbuja. Yo no sé. Y la verdad, me da igual, porque estoy salvando la vida del paciente. No le pregunté por eso. ¿Y qué ocurrirá si no consigues salvar a Belov? Tendremos que hacernos a la idea de que habrá más casos, ¿ah? ¿Tú crees que lo hice yo? David, ¿estás loco? Verás, de nosotros dos, estoy seguro de que hay un loco.
Dasha, ¿me permites? Dasha, tengo que hablar contigo. ¿Puedo entrar? Dasha, ya entro. Hola. Aló, Olechka, buenas noches. Disculpa la molestia, soy la mamá de Dasha. Sí, la escucho. ¿Está Dasha contigo, por casualidad? Pues no, no está conmigo. ¿Y sabes dónde puede estar? Tal vez esté con Boria. ¿Con qué Boria? ¿Quién es Boria? ¿Qué tal, hermano? ¡Saludo a todos! Hola. Ventisca 1, ¿me copia? Estamos en el lugar, esperando la señal. Hola. ¿No olvidaste nada? 500 euros por eso es una ganga, hermano. No sé, hermano. Me parece que ese es él. Todo tranquilo, la tengo conmigo. Ventisca 1, adelante, adelante. Vamos, todos. Quietos, quédense en el sitio. Manos arriba, manos quietos, arriba, quietos. Quédense en el suelo, vamos. Manos en la cabeza. Vamos, desgraciado. Ey, ¿qué te pasa? Ey. Voy por adrenalina. Dale. Hostia. Debes vivir, Kostia. Quita las manos. Sí. Dale, dale. Hora de la muerte, 20:15. ¿Qué hacen? ¡Suéltenlo! ¡Apártate! ¡Suéltenlo, por favor! ¡Que te apartes, he dicho, te vienes con nosotros! ¡Apártense! ¡Apártate! ¡Suéltenlo! ¡Apártate! ¡Boria! Dasha, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? No importa. Llama al abogado de papá. Quieren detener a Boria. Señorita, el hombre está sindicado de distribuir narcóticos. Él no vende drogas. Si quieren, revísenlo. Lo están revisando ya. Está limpio, jefe. ¿Qué sacaste del bolsillo, ah? Quería devolver un dinero. ¿Está prohibido meter la mano en el bolsillo? No, no está prohibido. Lárgate. Dasha, parece que hubo un error. Bueno, ¿van a necesitar un abogado o no? No, nada. Cada quien hace su trabajo aquí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Si por la mañana aún se sentía bien. Estaba sonriendo, bromeando. Y por la tarde, usted mismo me dijo que casi lo curaron de malaria. Constantino murió de malaria. Espere, ¿entonces de qué? Él tenía quinitravirus. ¿Cómo? Es una enfermedad mortal de Sudáfrica. No tenemos vacuna todavía. Y desafortunadamente no pudimos hacer nada. Mis sentidas condolencias. No necesito sus condolencias. Son mentirosas, como todas sus promesas. Usted mismo me dijo que todo iba a salir bien. Usted le sacaba la sangre a Kostia todos los días. Ni lo dude. Me responderá por ello. Lo denunciaré. ¿Qué diablos es esto? Diablos. Kunitsina, Irina Vladimirovna, vicedirectora de virus. Espere. ¿Usted no es pariente de Roman Kunitsin? Sí, soy su esposa. ¿Por qué? Bueno,
Sucede que Roman Kunisin es testigo presencial de un caso. Lo estoy buscando. El teléfono no responde. ¿Puede ser usted sabe dónde está? Probablemente está en nuestra casa de campo. Quería ir allá. Bueno, puede darme su dirección. Patios Escondidos, Cali, Almazna 5, casa 1. Muchas gracias. Ira, tú ahora debes estar durmiendo. Y este mensaje seguramente lo escucharás mañana. Quiero decirte que lo siento mucho por la conversación en el laboratorio. Y yo los quiero mucho, a ti y a Daska. Tuve mucha suerte con ustedes, pero no lo valoraba. No lo apreciaba. Cometí muchos errores en mi vida. Pero no quiero que el trabajo que llevé toda mi vida se convierta en un error más. Mira, pase lo que pase conmigo, continúa nuestro trabajo hasta el final. Y te ayudará en esto. El primer paciente del consultorio del viajero. Yo entiendo que tú... Disculpe, un momento. Por supuesto. Tengo un mensaje. Señor investigador, ¿necesitaba ver a mi esposo? Sí, claro. Podemos ir ahora mismo, queda cerca. Conozco un camino corto. ¿Le ha pasado algo? Se lo cuento de camino. ¿Le dijo algo en concreto? Eso no importa. Lo principal es que esté bien. ¿Tiene usted llaves? Claro que sí. Tiene diabetes. Puede que se haya quedado sin insulina. ¡Roma! ¡Roma! ¡Está aquí! Ромочка. ¿Qué tengo, doctor? ¿Cuándo me dará de baja? Aún no sabemos qué enfermedad tiene. Hemos descartado todas las posibles. El problema es que viene de dar una vuelta alrededor del mundo. Entonces descarten todas las enfermedades exóticas. ¿Cuántas son? Son 1200 o incluso más. Aquí no tenemos capacidad para ello, así que la envío al gabinete del viajero. Por favor, prepara todos los papeles de la paciente. Se va. Gabinete del Viajero, segundo episodio. ¿Y qué me vas a decir, experto? Verá, lo hemos revisado todo y no hay huellas de intrusos por la casa. O sea, resulta que Dima murió por sí solo.
Pues todo indica que sí. Qué informativo. Jefe, ¿qué opina? ¿Es un asunto criminal o...? Jugaremos con las adivinanzas más tarde. ¿Terminaste ya? ¿Para qué es eso? ¿Sos sospechosa? No se preocupe, es solo una formalidad. Es solo para descartar sus huellas dactilares. Irina, vi el video varias veces y tengo unas preguntas. Claro, le escucho. Ve mi trabajo hasta el final. Eres la única en quien confío. Pero escucha, escucha muy atentamente. Irina, ¿de qué está hablando él? ¿Qué planea terminar? Creo que se trata de la medicina para Kenitra. Es una enfermedad vírica y es frecuente en África. Roma dedicó los últimos años a inventar un fármaco que derrote este virus. Bueno, ¿y qué? Decía que estaba a punto de un gran avance, pero siempre lo decía. Y dígame, ¿por qué se fue a la casa de campo? Se lo pedí. Ya no planeábamos vivir juntos. Y no disponemos de otra propiedad. Jefe, ya está todo listo. Dasha, ¿estás en casa? Dasha. Pensé que iban directamente de la casa de campo al trabajo. Dasha. Sí, mamá, ya voy. Tranquilo. No les pongamos nerviosos. Quédate aquí. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está papá? Dasha. Siéntate, por favor. Tengo algo que decirte. Mamá, ¿qué pasa? Buenas tardes. Tu papá se ha ido. Él murió esta noche. ¿Cómo? ¿Cómo que murió? Mamá, no puede ser. Todo va a salir bien. Buenos días. Buenos días, colegas. Partnov Alexander Gennadievich, mayor del Comité de Investigación. Está investigando la muerte de Román. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál muerte? Dios mío, qué horror. ¿Qué le pasó? Es un jarro de agua fría. Tengo que hablar con cada uno de ustedes. Mis colegas van a revisar el lugar de trabajo del fallecido y el depósito de medicinas. Oiga, ¿podrían al menos explicarnos cómo murió Román? ¿Lo mataron? Estamos aquí para investigar. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle, camarada mayor? Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad de ayer. Y, por favor, colóquelas en esta memoria. No lo tenemos permitido. Solo con la aprobación del doctor Kunitsin. El doctor Kunitsin está muerto. Por eso estoy aquí. Dios santo, ¿pero cómo? Ayer mismo estuve hablando con él. Déjeme ver, un momento. Ahora. Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Por qué está borrado? ¿Alguien estuvo aquí aparte de usted? Bueno, Kunitsin me dijo que fuera a revisar, que mantuviera el orden. Él se quedó aquí. Tráiganle al box 2, ahora vengo. Poplavska Antonina Ivanovna, 50 años, sospecha de IRA, COVID descartado, fiebre, tos, le trataban con antibióticos. El estado se empeora por la pneumonía. ¿Pero por qué la trajeron aquí? Después del viaje alrededor del mundo, registra en la base. Esperen, aguarden, aguarden un momento. Díganme, ¿dónde está mi mujer? ¿Su apellido? Kukushkin.
No tenemos a los Kukushkin. Ella es Paplavskaya. Me dijeron que la transfirieron aquí. ¿Podría verla, por favor? Por favor. Cuidado, no lo deje caer. Es muy frágil. Los ajustes del equipo son muy precisos. Oiga, ¿durante cuánto tiempo se puede dejar abierto esto? Durante 2 minutos. Por favor, compruebe que no falta nada. Bien, histología de los ratones. La inoculación en agar, en proteína. ¡Qué extraño! ¿Falta algo? Al contrario, este contenedor no está en la lista. Muy bien, ¿alguna idea? Cuando haga las pruebas podré decirle, pero parece que aquí falta una probeta. Me lo llevaré conmigo. Buenos días, Antonina Ivanovna. Soy Kunitsina Irina Vladimirovna. Soy médico y voy a tratarle a usted. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué hace aquí? Su esposo pidió el permiso. ¿Mi esposo? Es mi ex esposo. O sea, ni siquiera es mi pariente, así que no tiene nada que hacer aquí. Le entiendo, pero no me lo dijo. ¿Me puede escuchar ahora? No. Y ahora sí. Tonia. Tonia, hola. ¿Cómo estás, amor? Doctora, quería saber sobre mi viaje. Se lo cuento todo. La primera parada duradera fue en Estambul. 3 días y noches inolvidables. Ícaro, el joven animador turco, y yo paseamos en quad por las montañas y pasamos ahí la noche. Y el norte de Goa era fabuloso. Cada noche comenzaba con el rave en la playa. Y por la mañana te despiertas con Dios sabe quién, de las picaduras de las pulgas de arena. Y además, el joven guía Diego y yo descendemos por Amazonas. Fue una experiencia increíble. Dios y Amazonas también. Ya, vamos a agradecer a la señora por no visitar al menos África Central. O habría recolectado un juego completo. A propósito, en cuanto al juego, hay que comprobar si tiene ETS, porque después del divorcio pisó la chancla al fondo. Fue a las cuevas, ¿verdad? Ahí hay hongos, así que puede tener neumomicosis. Y los murciélagos, con los antivirus que provocan enfermedades cardiopulmonares. Más Amazonas, parque zoológico de parásitos. Miren, y ya estoy confundida. ¿Qué pruebas hacemos? De todo. De todo. Hola, con el gabinete del viajero, por favor. Es la ambulancia de la brigada número 12. Tenemos un paciente con un virus extraño. Fiebre y mucosas anémicas. Llegaremos en 10 minutos. Listo. Aquí tiene. Gracias. Alexei Anatolich, vamos a hablar sobre el día de ayer. Tal vez sucedió algo raro. Claro que sí, ayer murió un paciente. Creo que pasa periódicamente en las clínicas. Sí, pero no somos una clínica, somos laboratorio. Aquí raramente muere gente. Y cuando una persona que casi se ha recuperado de la malaria de repente muere de la quinitra, es algo, ya sabe. Oh, eso me interesa, Kinitra. Era trabajo de Kunitsin, ¿no? Sí, exactamente. Roma esperaba encontrar la medicina. Esperaba, pero no lo logró. Dígame, ¿tenía enemigos? Es una gran palabra. ¿Qué enemigos puede haber en el entorno científico? Competidores, envidiosos, claro, oponentes. La envidia también es un móvil bastante fuerte. A propósito, ¿quién dirigía el laboratorio? Arriba, decidirán a quién designar. Dígame, hay un empleado que esperaba recibir este cargo y no lo recibió. Sí, creo que hay uno. Mis disculpas, necesitamos a Volkov en emergencias. Han traído un paciente con un virus extraño. Le necesitamos. Voy.
Discúlpeme, mayor. Más tarde hablaremos. Claro. Solamente una pregunta. Acaba de hablar de desempleado. Acudimos a la llamada. La temperatura es de 37,9. Descartamos COVID. Tiene erupción en brazos y cuello. Ya le hemos dado antipirético y sedante. Se durmió en la ambulancia. ¿Por qué la trajeron acá? Dijo que su esposo había muerto aquí ayer. Dios mío, es Valentina. Esquinitra, al box ahora mismo. Al área roja, rápido. Salto de fiebre no es tan brusco, pero sin duda es la quinitra. Tendremos que informar de un brote. Haz un informe. Los te acoparás de Poplavska. La mujer después del viaje y sin complejos. Bien. Palina, los análisis de sangre de Valentina son prioridad. Margot, haz un plan de medicación para aliviar. Está bien. Oye, ¿por qué siempre está dando órdenes? ¿Tenemos aquí un gobierno dinástico? Escucha, basta de resentirte. ¿O quieres hacer una revolución aquí? Si algo sucede conmigo, te ruego, por favor, ve mi trabajo hasta el final. Te ayudará en eso el primer paciente del consultorio del viajero. ¿Es Roman? Mira, Margot. Estás con nosotros desde el principio. ¿Te acuerdas quién era el primer paciente del consultorio? Parece que hubo sospechas de la peste bubónica. Ahora comprobamos. Tenía un apellido gracioso. Vamos a ver la lista de pacientes. Ordenamos por fecha. Exacto, Marmota. Roman, se reía diciendo que era un apellido de peste. ¿Por qué las marmotas transmiten esta enfermedad? Estuvo en Mongolia, ganglios linfáticos aumentados, la sospecha de peste no se confirmó, aumento de la respuesta inmunitaria a IRA. No entiendo nada. Por si acaso, prescribe a Valentina lopinavir y ritonavir. Sí, ya lo he hecho. Ahí está el colon dando conciertos. ¡Diablos, olvide de él! Ten. Come y pórtate bien. Esto es justo lo que quería demostrar. Veamos. Enviaron la información por cables. ¿Se puede? Sí, por favor, siéntese. Ahora justo me quedé libre. Puede empezar con el interrogatorio, por favor. Mejor dicho, la encuesta. David Georgievich, aquí hay algo que me parece extraño. Cuando se comunicó con la muerte de Kunitsin, habían distintas emociones en los rostros del personal. Horror, choque, sorpresa. Y usted sonrió. Estoy de acuerdo. Simplemente porque todo esto me parece un poco ridículo. Déjeme que le cuente desde el principio. Adelante. Habría que empezar porque este gabinete debería dirigirlo yo. Verá. De repente, de la nada, apareció este médico, Kunitsin, y nombró a su esposa subdirectora del gabinete del viajero. Y de repente decide que el objetivo de su vida es encontrar el antídoto contra la quinitra. ¿Conoce la quinitra? Por lo que sé, es una enfermedad. Una enfermedad tropical. Aquí, la palabra clave es tropical. ¿Sabe por casualidad cuánto territorio de Rusia ocupan los trópicos? Sochi y Crimea. Esos son subtrópicos. Los trópicos ocupan exactamente 300 metros cuadrados y se encuentran en el Jardín Botánico de Moscú. Y esa enfermedad peligrosa ha recibido todo el dinero de todo el presupuesto del gabinete. Y mientras, el único que cuidaba de los pacientes era yo.
Y usted cree que es un gran motivo para la hostilidad, ¿no? Y un gran motivo para reírse. Sienta la ironía. Kunitsin dijo que estaba al borde de un gran avance. Y de repente uno de sus pacientes contrae la quenitra. Y después, él mismo muere de esa misma enfermedad. ¿Tiene alguna idea de por qué? Pues yo sí. Hoy mismo, ingresó en nuestra clínica la esposa del paciente fallecido, con los mismos síntomas. Lo curioso es que ella no estuvo en contacto con su marido, pero con Kunitsin. Estuvo ayer. Roma, Roma, ¿dónde está tu gran avance? Todos los animales de prueba y de control están muertos. Esto es interesante. El Gerón. ¿Por qué falta el último apunte sobre el fármaco inyectado, Dime. Vamos a ver. Aguanta un poco. Las células son absolutamente sanas. Quizás podamos hablar de las pacientes menos sanos. ¿De Poplavska? ¿Encontraste algo? Pues mira, aquí mostró el resultado de Ehrman. Los riñones son normales y el hígado está agrandado. Margot, mira su historial. Ya. Sugiero quitarle la prioridad al problema pulmonar. Yo no lo haría. Tiene una enfermedad pulmonar que afecta a todo el organismo. Un ejemplo, eosinofilia pulmonar clásica o el síndrome de Weingarten. Weingarten afecta el hígado y los riñones, solo entre los niños. No, los adultos también lo padecen, así que aceptado. Hay que repetir la radiografía para comparar el progreso. Se requiere el título de anticuerpos antifilaria y la tasa de efecto de la dietilcarbamazina. Entendido, lo haré. Con permiso. Sí, claro. Margarita, tengo algunas preguntas para usted. Podemos conversar. No sé. Irina Vladimirovna, ¿necesita mi ayuda? No, no, hablen, por favor. Gracias. Espéreme en la sala de internos, por favor. Vendré pronto. Está bien. Recibimos los resultados de pruebas de nuestro laboratorio. Su esposo falleció de quinitavirus. Eso es lo que pensaba. Mira, es importante ahora tomar el té y comer algo. He utilizado todas mis habilidades culinarias y te hice... Oh, huevos fritos con salchichón, Y además, encontré en tu teléfono un número del decanato. Les llamé y expliqué la situación. Dijeron que se comunicarían a tu profesor. Ay, gracias, Boria. Realmente eres el mejor. ¿Es la bata de tu papá? Mi padre siempre quiso que me hiciera médica. Invirtió tanto esfuerzo en mí. Y yo siempre con mis tonterías. Lo quiero. ¿Y por qué tonterías? Es tu vida. En general, me gusta y me sale bien. Siempre me enfurecía que mi familia decidiera todo por mí. Y ahora no hay familia. A mi papá lo asesinaron. ¿Cómo que asesinaron? Hablé con mi mamá sobre el funeral. Dijo que no nos entregarían el cuerpo de inmediato. ¿Y por qué crees que es así? Piensa, ¿por qué más lo necesitan? Estarán averiguando algo. Margarita Nikolaevna,
Según las cámaras de seguridad, dijeron que usted no estuvo ayer, entre las 11 y la 1 y 30. Fue para el almuerzo. ¿Durante 2 horas? El servicio fue lento. Margarita Nikolaevna, yo le pido, por favor, tomes mis palabras de lo más serio posible. Ayer, justo a estas horas, fue asesinado Mikhail Dyumin, que de alguna manera tenía relación con su consultorio del viajero. A ver, no conozco a ningún Mikhail Dyumin. Solo le falta acusarme de la muerte de Roman Konitsyn. Fui al médico. Me dará el número del hospital y el nombre del médico. ¿Entiende? Preferiría no responder a esta pregunta. ¿Conoce el concepto de secreto médico? Por supuesto. Le doy mi palabra que si su coartada se comprueba, toda esta información quedará solamente entre nosotros. Palabra de oficial. Bueno, si solo me da la palabra de oficial. ¡Oh, Dios mío! ¡Enfermera! 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 Vamos a especular de forma puramente hipotética. Roman promete que la vacuna estará lista casi mañana. El ratón de prueba sobrevive. El plazo se está expirando y decide infectar a Belov. ¿Cómo? Espere. Supongamos que algo ha ido mal y Belov muere. Y entonces Roman, o tal vez el motivo por el arrepentimiento, o tal vez por la confianza en que tal vez tendrá éxito, decide infectarse a sí mismo. ¿De qué tonterías está hablando? Roman nunca podría infectar al paciente con un virus mortal. Viví 20 años con Roma. Si hubiera sospechado algo así, lo habría dejado de inmediato. ¿Y iba a dejarlo así o sí? Iba a dejar a un mujeriego y mentiroso, y no al doctor Mengele. Doctora, dígame, ¿cómo está mi esposa? Bueno, hacemos todo lo posible para averiguar la causa. Por desgracia, visitó muchos focos de infecciones tropicales, y son cientos de especies. Y una pregunta personal. Sí, dígame. ¿Por qué se separaron? ¿Todavía la quiere, no? Yo soy el culpable. Fui un idiota. Tonia padecía de una forma leve de agorafobia. Es... el miedo a espacios abiertos. Sí. Yo no podía hacer negocios, ni siquiera hablar con las personas importantes, ni con mis socios comerciales. Tenía siempre mucho miedo. Tampoco quería ir en barco. Parece que cambió sus hábitos después del divorcio. Sí. ¡Alguien al segundo box! ¡Urgente! ¿Tonia? ¡Tonia! Póngase a la cama, por favor. ¿Qué pasa? Todo va a salir bien. Está en el hospital. Palina, apártate de ella. La estás asustando. Antañina, tranquila. Todo está bien. Todo bien. Soy su médico. Me llamo Irina. Está a salvo. Todo bien. Recuerde que hablábamos de su viaje. Sí, sí, ya pasó. Apártese, soy médico. Ayuda. La tengo. Sujétala. ¡Tonia! Irina Vladimirovna, mire, también tiene quinitra. Déjame ver. No, es un shock tóxico infeccioso. Antipiréticos, esteroides y el respirador. Hermosa. Lo toma como un placer. Son gotas para los nervios. Lo entendí por el olor. ¿Y por qué está nerviosa? Es que mi paciente tuvo un ataque. Quería algo. Llevo 2 días sin dormir. Irina no tiene café. No sé a quién pedir ayuda. ¿Me puede dar una sugerencia? Tenemos una reserva. Oh, qué bien. Con una de azúcar. Está bien. Gracias. Depósito de medicamentos. Thank you.
Bueno. El Wingarten está descartado. La radiografía del pulmón mostró la ausencia de sombras múltiples. Así. La inoculación de neumomicosis todavía no está lista, pero yo creo que también podemos descartarla. ¡Claro! ¡Lucia, vamos! ¿Qué está claro? ¿A dónde vamos, Irina? ¿A dónde vamos, Irina? Fyodor Ilyich, ¿sabe el nombre del barco en que viajó su esposa? No lo recuerdo, pero puedo saberlo. Lo tendré en mi correo. Necesito hablar con alguien del personal que recuerde a Antonio. Necesitaré algo más de tiempo. Sostenga, por favor. Ahora regreso. Bueno, Alexei, recuerda. Necesito pruebas previas al choque. Hay que revisar la prueba bioquímica con respecto al aumento de la actividad de las transaminasas, de la urea y de la actividad de creatinina. Y la serología prueba de microaglutinación e inmunofluorescencia. La prueba de esputo lo hice yo. Entiendo. ¿Y qué buscamos? Temo decirlo, dale rápido. Gracias. Voy. Veamos, la sustancia que encontraron en la sangre de Diomin es exactamente la misma a la del laboratorio. Sí, pero Kunitsin no podría estar en la escena del homicidio. Dime, ¿por qué no? Porque ese día tuvo un encuentro. Y por lo que se entiende, cámaras de seguridad del centro de maternidad. No estuvo solo, sino con un acompañante. ¡Demonios! Entonces, si Kunitsin no fue, ¿quién fue? Creo que conocemos muy poco a nuestros sospechosos. Te digo una cosa. Busca entre todos los sobrantes del consultorio del viajero. Cuando se casaron, nacieron, llegaron, se fueron, sus familiares, impuestos. Quiero saber todo. ¿De acuerdo? I have connections. Just one moment, please. One moment. Lo he encontrado. Aquí tiene. He contactado con el botones de la cubierta VIP. Su nombre es Maya, no sé qué. No lo sé. Buenos días, Maya. ¿Qué tal? ¿Recuerda a Antonina Poplavskaya? Soy su médico. Oh, ¿Antonina? Claro que sí. Nos hicimos amigas. ¿Has dicho que eres su médica? ¿Está bien? No realmente. Por eso quisiéramos averiguar si no había pasado con ella algo raro en la cubierta. ¿Algo raro? Una cosa, siempre se quedaba en el barco. ¿O sea, nunca se desembarcó? No, tenía miedo a espacios abiertos. Y, ¿cómo será en ruso? Crowd. A la muchedumbre, lo entiendo. Le agradezco mucho su ayuda. Adiós. Espere, ¿eso es todo? ¿Y dónde están las preguntas sobre su salud? Nos dijo bastante, créeme. Irina, ¿tiene el diagnóstico? Sí, lo sé, es legionelosis, enfermedad de los legionarios. La eritromicina con la rifampicina. Todo por supuesto. ¿Y el control de la sangre? Alexei Anatolievich, más tarde. Todo va a salir bien. No lo entiendo. No lo entiendo, doctora, explíqueme. ¿Cómo es posible que esté tan enferma si no salió del barco? ¿No estuvo en el Amazonas? ¿No fue a las cuevas? ¿Cómo demonios se infectó entonces? Del aire acondicionado de su camarote. ¿Cómo dice? Hay una bacteria llamada Legionella. Habita en los aires acondicionados sucios. Y en el cuerpo humano también. Espere, entonces, ¿me está diciendo que si hubiera salido a la calle y no se hubiera quedado ahí, no estaría enferma? Ironía del destino. Se escondió de los peligros del mundo exterior y se infectó en su camarote. Si no nos hubiera dado un espectáculo, ya la estaríamos preparando para irse. Dios mío, pero qué tonterías, qué tonterías. Sí. El amor es cruel, ¿verdad? Investigando la inoculación de quinitra en la sangre de El Gerón. Y El Gerón es un ratón. Es un ratón joven y simpático, el único que sobrevivió durante los experimentos del Román.
Si la reproducción del Kenitra es disminuida... No está disminuida, no. El Kenitra falta en absoluto. Los eritrocitos están limpios. Tal vez es un error del experimento. En otro microscopio está la muestra de control. ¿Quieres decir que la medicina existe? Solo no hay apuntes de Roma en ninguna parte. Hay que buscar en la casa de campo. Qué bien que tenemos a El Gerón. Vamos a sacar más sangre y veremos qué Roma le inyectó. Fidia. Tranquila, Tania, todo irá bien. Los médicos me dijeron que pronto te recuperarás. ¿Cómo estás tú? Me siento como un verdadero idiota. ¿Por qué hicimos esto del divorcio? Era una tontería. Te quiero tanto. Yo también me siento una tonta. ¿Sabes? Todas estas historias de viajes... Ya lo sé, ya lo sé. Como en una película antigua. Cabalgué 2 días y noches para decir lo mucho que lo odio. Atravesé el mundo entero. A propósito, en cuanto a lo de todo el mundo. Antonina, tú eres mi verdadero mundo. ¿Te casarías conmigo de nuevo? Claro que sí. Prepara la jeringa. Ven acá, mi ratoncito. Dale, mi pequeñito. ¡Colón! Agárralo, ¿a dónde corrió? No sé. Allá, atrápalo. ¿Dónde está? Lo tengo. Ahí. Ajá. Lo tengo. ¿Se murió? ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es? El viceministro Volensky. Todo esto es un descontrol. Es un escándalo. No, es una catástrofe. Tres casos de la enfermedad en 24 horas. 2 murieron y 1 está a punto de morir. ¿Pero qué es esto? Si llegara a suceder que Belova ha contactado con alguien, estaríamos hablando de un caso de epidemia nacional o incluso internacional. Vladimir Leonidovich, chequeamos su ruta, no contactó con nadie. Sabe, espero que se esté equivocando profundamente. Pero me veo obligado a tomar medidas, ¿comprende? Cerraré el gabinete del viajero. ¡Qué nombre más estúpido! Preparen a sus pacientes, nos los llevamos a otro departamento. ¿Qué dice? ¿Y a dónde vamos nosotros? Vladimir Leonidovich, no hay que tomar decisiones rápidas. Hay muchos pacientes a quien solo se puede tratar a base de nuestro laboratorio. Entiéndame, esta decisión no es fácil para mí. Pero no me queda otra opción. Después de la muerte del doctor Kunitsin, esto quedó completamente descabezado. Dígame, ¿quién se ocupará de sus tareas? ¿Quizá usted? Dígame, ¿usted ansiaba locamente este cargo? ¿Quiere acaso destruir mi reputación por los errores arrastrados de Kunitsin? No, muchas gracias, no. ¿Volkov? Disculpe, pero yo paso. Justo lo que yo decía. Yo estoy lista para dirigir el laboratorio. Irina Vladimirovna. Terminaré la medicina para la Kenitra y solucionaré lo del brote de infección de ayer. ¿Se da cuenta de lo que está arriesgando? Sí, me doy cuenta. Entiendo. Está bien.
Está bien. Le daré una semana para que encuentre la solución a la enfermedad de la quenitra y ponga todo en orden. En caso de que no consiga la solución contra la quenitra, es el fin del laboratorio. Y también el de su carrera. Sabes, Ira, eres muy valiente. Asumiste toda la responsabilidad por este desastre para cumplir el último deseo de Roman. No solo por eso, Margot. También es para Valentina, que está ahí arriba con Kenitra. Si no nos hubiéramos separado, no hubiera sucedido el desastre. Ya habríamos producido la medicina. ¿Qué vas a hacer ahora sin Algernon? Voy a casa, haré la autopsia al colon. Es una broma. Estoy cansada, me falla el sentido del humor. Voy a casa de campo a buscar el portátil de Roma. Ahí había apuntes sobre las pruebas. Jefe, investigué a esos médicos. Hubiera preferido que nos dieran un caso de pelea de borrachos o yo qué sé. De veras, no me gusta la gente así. Necesitas dormir un poco más, Igor. Y tal vez ser más bueno con la gente. Estoy de acuerdo. Tú también ve a dormir. No. Yo ya dormí. Estoy fresco como una lechuga. Voy a seguir a Polina Amosova. Nuestra enfermera está demasiado nerviosa y... Además, una página de registro está arrancada. Y ella fingió no darse cuenta. ¿Y qué tipo de registro es? El depósito de medicamentos. Los virus también se guardan allí. ¿Kenitra también? Uh-huh. Roma, ¿dónde pusiste tu portátil? Bingo. ¿No vas a casa? ¿A dónde vas, Polina Amosova? A la derecha, por favor. Habla Barkov, necesito su ayuda. Cheque una dirección, por favor, es urgente. De acuerdo, dígame. Callejón Purectirimui. Bien. Casa 2, bloque 1. Listo. Hay que comparar la lista de inquilinos con la lista del personal del consultorio del viajero. Hay una coincidencia en el apartamento número 1, David Maisuradze. Es el cumpleaños de Dasha. Mm.
Estoy en la casa de campo. Hay alguien aquí. Me escondo en el armario. Por favor, manden a alguien. Aló, comisaría de la guardia. Necesito respaldo. Llamen al refuerzo. Envío la dirección. A la mujer. Buenos días, mi niña. Te espero muchísimo. A ver, ¿dónde estará nuestro papá? Papá ya está aquí. Viene con el desayuno para sus chicas. Y le trae a sus chicas el desayuno más saludable. ¿Cómo dormiste hoy, cariño? De maravilla. Me pregunto si tú y tu mamá tenéis los mismos sueños. Oye, ¿aún no se despertó? Oye. Está pateando, ¿sí? Ah, es demasiado fuerte. Ah. ¿Contracciones? Es temprano aún. Cola, no son contracciones. Siento que algo está mal con ella. Tranquila. Ah. Llamaré a la ambulancia. Ay, me duele. Ya voy, Marina, ya voy. Aguanta. Hola, ¿la ambulancia? Gabinete del Viajero, tercer episodio. Es 44. Casi, 43. Casi adiviné. El cana ya se fue. Tenía un carro escondido detrás del bosque. No han pisado las huellas. Claro que no, mayor. Muy bien. Teniente, lleva allí a nuestro experto. Que tome fotos de todo lo que hay. Entendido. Mi mayor, ¿la mujer está bien? ¿Y por qué te interesa? Bueno, por si es necesario acompañarla en la casa. Acompañarás a tu mujer. Entendido. Procede. Dima, cuando termines aquí, ve al bosque. ¿Qué tal? El portátil se falló. Creo que vino por él, porque no sacó nada de la casa. Pero por nada. De todas formas, no hay ninguna fórmula. Espero que nuestros técnicos puedan arreglarlo. Disculpe, ¿me podría
prestar su computador por un momento? Sí, claro. Gracias. Ya tengo que irme. Gracias. Espere, ¿a dónde va? No puedo dejarla ir así, no durmió toda la noche. Si se duerme en volante y le pasa algo, y yo me privaré de un testigo importante. Estoy bien. No, reniegue, por favor. Deme las llaves. ¿Y su carro? No se preocupe. Los peritos lo llevarán a casa. Gracias, Alexander. Pero tampoco durmió toda la noche. ¿Y por qué cree que no dormí? Dormí en la tarde en mi lugar de trabajo. Siempre lo hago. Tiene 38,4. No es muy bueno. ¿Tiene mocos, dolor de cabeza o tos? No, no, nada de eso. Levántese la camiseta, escucharemos. Vaya, ¿y eso de ahí? Es que tuve un accidente. Ya estaba embarazada, pero la edad gestacional era muy pequeña. El latido del corazón es normal. Está bien. Bueno. Maxim Viktorovich, recibimos los análisis. A la unidad prenatal, ahora mismo. ¿Y si vuelvo a casa? ¿Va a discutir con un médico? ¿Qué hace el papá aquí parado? Corra rápido, traiga sus cosas. Sí, claro, vuelvo enseguida. Ahora mismo. Llegamos. Parece que me dormí. Sí, un poco. Tuviste un sueño corto. Gracias por haberme llevado. De nada. Me da vergüenza. Le uso como un taxista, le escribo por la noche. Tiene su trabajo, su vida personal. Vamos a ponernos de acuerdo. Si le pasa algo otra vez, me lo hará saber enseguida. No tengo mucha vida personal. Y su caso para mí es una prioridad. Gracias por salvarme. Por nada, no fui yo. Yo llegué solamente a los postres. Descanse, por favor. Es una mujer increíble. Venció al bandido, saltó del segundo piso. Buenos días, Valentina. Vamos a examinarle. Abra la boca. Bien. ¿Qué tal estoy? Está estable. Qué palabra tan cómoda. ¿Qué es lo que tengo estable? El empeoramiento. Constantín se quemó en un día. ¿Y cuánto tiempo me daría a mí? No le dejaré morir. Es gracioso. Su marido nos prometió lo mismo. Por cierto, ¿dónde está? Él murió. Unas horas después de Constantín. Igual de la que Nitra. Por eso le entiendo como pocos. Haré todo lo posible para salvarle la vida. Pero necesito mucho su ayuda. ¿Y qué se requiere de mí? Dígamelo. La sangre. Mucha sangre. Es la única portadora del virus vivo. No podré hacer nada sin usted. Está bien. Sáquemela. Bueno, no resultó. La quinitra invade las células y lo hace rápido. Solo nos queda una esperanza. ¿Cuál? La última versión de la medicina que hizo Román. O sea, la última anotada oficialmente en el registro del laboratorio. Mira, seguro que al entender que tenía quinitra, Roma la inyectó y no funcionó. Sí, pero ¿recuerdas cómo progresaba la enfermedad de Román y Constantín? Como explosión. Con ese ritmo, la sustancia activa no pudo funcionar.
y Valentina tiene quinitravirus clásico. ¿Y si de repente funciona? ¿Cuál es la temperatura de Belova? 37,9. Toma. Entonces, con Dios. Con Dios. Irina Vladimirovna, le llaman al concilio a la unidad de ginecología, es urgente. No, Polina, diles que hoy no puedo. La tierra arde bajo mis pies, no hay tiempo para la ginecología. Se trata de una chica joven de 30 semanas de gestación. Tiene una infección desconocida que amenaza la vida del bebé. Diablos. Bueno, vamos. Está bien, hablamos más tarde. Hoy tengo el turno de noche. Venga, besitos. Sí, sí, hablamos después. Adiós. Los técnicos revisaron la computadora del doctor Kunitsin. No hay ningún rastro evidente del desarrollo de un fármaco. Bien, ¿y si hackeamos su correo? Ya lo hicimos. Esto estaba en los eliminados. ¿Ves? Si lo quieres, lo puedes. ¿Y qué? ¿A trabajar? ¿En qué? ¿Cómo en qué? Igor, ¿quién crees que me ayudará a leer todo esto? ¿Crees que no voy a compartirlo contigo? Yo creo que así será lo justo. Espera. Y así será aún más. Disfrútalo. Gracias, camarada mayor. Aquí tiene a su bebé. Mi preciosa. Pronto nos vamos a ver. ¿Cómo está? Yo la veo perfectamente. El feto se desarrolla con normalidad. Todo en orden. Si el bebé está bien, vamos a examinar a la mamá. De acuerdo. Póngase de lado, por favor. Sí, claro. Veamos los riñones. Los riñones también están perfectamente. Muestra el hígado. David Georgievich. Ah, hola. ¿Lo trajiste? Sí, aquí tiene. Espero que no lo hayas registrado. No soy una tonta. En un par de días los daré por rotos. No eres ninguna tonta. Tú para mí eres... la más guapa del mundo. Espera. ¿Qué pasa otra vez? Llaman al médico tratante al box de Valentina Belova. Parece que a su médico no le importa su paciente. Está bien, yo la avisaré. Luego, cuando vuelva, seguiremos. Está bien. Veamos. Voy. Jefe. Dígame, capitán. Ya revisamos todo. No está el carro de Maisuradze. Están chequeando los carros vistos cerca de la casa de campo. Cuando terminen, infórmeme. ¿Y usted? ¿Encontró algo interesante? Eso es, encontré algo. ¿Está en inglés? Sí, en inglés. ¿Y usted comprende el inglés?
Entiende, capitán. Le sugiero a usted que aprenda mejor el idioma. Sabrá muchas cosas interesantes. Ya me voy. Margot recibe a la paciente. Daño hepático generalizado. Hay que confirmar o negar el origen parasitario. Hay resultados de ecografía. Toma. Aquí. Preparen el box y llévenla. Polina, pide la serología. Te escribiré lo que hay que buscar. Eso es todo. Oiga, ¿se encuentra bien? ¿Me lo pregunta a mí? Sí. Se ve un poco anémica. Vaya, qué cumplido. Verá, sé que me meto en asuntos ajenos, pero en su estado hay que cuidarse mejor, sobre todo con su trabajo. En el primer trimestre, cualquier invasión puede afectar a la formación del feto. ¿Margot? ¿Estás embarazada? Te felicito. ¿Por qué no me has dicho nada? Hablaremos más tarde. Tengo un paciente. Me tengo que ir. ...38,1 de fiebre. Antes era más baja. ¿Y mi sangre? ¿No ayudó? No sé lo que le diría Kunitsina, pero se fue a ver a otro paciente. ¿Cómo? Oh, ¡qué zorra! Oh, usted puede ayudarme. Es tan terrible cuando estás muriendo y a nadie le importa. Tranquilícese. Volveré enseguida. Mire, se lo devuelvo entero, como se lo prometí. No encontramos nada de valor en el computador como tal, pero en el correo de Román, entre las cartas eliminadas, encontramos algo interesante y ahora necesito su ayuda. Como puede ver, está en inglés. ¿Necesita traducirla? No, gracias. Lo entiendo todo. Solo quiero que usted misma lo lea. ¿Quién es Mr. Smith? Supongo que Mr. Smith está relacionado no solo con el asesinato de su esposo, sino con los asesinatos de los científicos a quien sobornó para acceder a sus descubrimientos. Y luego se deshizo de ellos. ¿Cómo ve? Mr. Smith también ofrece colaboración a Román y pide vender el diseño para la Kenitra. No, es una tontería. La subvención fue concedida por el Ministerio de Sanidad y todos los resultados pertenecen al Estado. Irina, está hablando como una verdadera patriota o simplemente como una persona muy buena. Pero, por desgracia, alguno de sus colegas son más cosmopolitas. O sea, ¿está insinuando un espionaje farmacológico internacional? Pero Román no consintió. Él no lo aceptó. Pero Mr. Smith le escribía cada semana y Román no contestó a ninguna carta. Sin embargo, mucho después, un tiempo, Mr. Smith... Mire, duplicó el monto que propuso y luego lea usted misma. No era Román quien respondía. Estoy segura que no era Roma, porque nunca ha usado OK en la conversación o correspondencia. No usaba anglicismos, pensaba que era vulgar, ¿me entiende? Oh, es usted. Usted al menos ha venido. ¿Qué es esto? Es una medicina. Es experimental. ¿Y qué da ese medicamento? La tranquilizará. Confíe en mí. ¡Margot!
Maxim Petrovich ha regresado por fin. Ya quería llamarle. ¿Qué ha ocurrido? Han traído a una paciente más. ¿Pero qué demonios está pasando hoy? ¿Qué síntomas tiene? Dolor agudo en el cinturón, 39 grados de fiebre. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿Dónde le duele? El estómago y bajo el omóplato. Veamos, tiene la piel afectada. Lo mismo los ojos. ¿Hicieron las pruebas de sangre? Sí, mire. Está bien, examinémosla. Sofía, prepare la ecografía. Hay que revisar el hígado. Está bien. Sí, estaré en contacto. Nuestros técnicos restablecieron las grabaciones borradas de la cámara de seguridad. ¿Y qué? ¿Hay algo interesante? No tengo ni idea. Mejor veámoslo juntos. Si reconoce a alguien, dígamelo, por favor. Claro. Ah, ahora está claro quién le rompió el labio a Yomin. Ahora él se va. Sí, se fue para almorzar. Margot salió también. No veo nada extraño. Después él regresa. ¿Y cómo aparecieron los subtítulos? Nuestra cámara no los graba. Un técnico del comité de investigaciones sabe leer los labios. Espera 10 minutos, ven luego. Nadie debe enterarse. Espere. Irina, esto no viene al caso. No necesita saberlo. No, disculpe. ¿Habló con ella? ¿Margot? Ah, vienes a tiempo. Justo miraba las pruebas de la embarazada. Es evidente que es un parásito. Mira el hígado. Ya ha empezado la fibrosis tisular. Eso yo sé. Esperaba más del parasitólogo jefe. ¿Por qué estás tan furiosa? ¿Es porque no te conté lo del bebé? Es porque no contaste quién era su padre. Tu investigador no sabe mantener la boca cerrada. Los hombres son más cotillas que las mujeres. No me dijo nada. Pero tú debías decirme. Pensaba que eres mi amigo durante 10 años. Eres la última persona que esperaba que me traicionara. No es lo que piensas. Debes entender. No te debo nada. Te di el trabajo. La oportunidad de hacer la carrera. Te dejé entrar en mi casa. Tú arrastraste a la cama a mi marido. Nunca te lo perdonaré. Estás despedida, Marco. Ve al depósito. Necesito más frascos. David, ¿a qué depósito? Si acabas de... Acabo de gastar bastante con un paciente. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y qué crees que debía hacer? No le importa a nadie. Para Irina solo es una donante de sangre. Y para los demás solo es una condenada a muerte. Cállate. Te entiendo. Pero también debes entenderme a mí. Nos están vigilando a todos. La policía viene cada día. Sí, puedo dar por rotas un par de probetas. Pero si faltan más... Polina... Tú misma lo viste. ¿Entiendes lo importante que es todo esto? Lo entiendo, pero... ¿Y el segundo componente? ¿Te quedó de la vez pasada? No. Pero ya lo he arreglado. Esta noche me llegará otra partida. ¿Me ayudarás? Claro que sí. Ah, Marina, la necesito. Tenemos un caso muy similar al de esta mañana. Una mujer de 25 años, inicio del tercer trimestre de embarazo, intoxicación visceral.
Esta vez, tanto el hígado como el aparato digestivo están afectados. Sería bueno que la tratara el mismo médico. Se equivocó. Ya no soy la médica tratante de Marina Sorokina. Ni la empleada del consultorio de viaje. Entonces, ¿quién la tratará? Irina Vladimirovna se lo dirá todo. Adiós. No se preocupe. Nos ocuparemos de Cristina. Ah, Alexei Anatolievich, venga acá, por favor. Le presento a Alexei Anatolievich Volkov, un especialista experimentado y médico atento. Va a tratar a ambas pacientes. Está bien, de acuerdo. Entonces, hasta pronto. ¿Por qué están parados? Llévenlo al box. Mira, yo entiendo, me siento halagado, por supuesto. Pero tú sabes exactamente que soy especialista en virus. Y los parásitos son territorio de Margot. Sí, pero tú puedes. Eres el diagnosticador más minucioso que conozco. Sí, tienes otra especialidad. ¿Quién si no tú? Tú seguro que llegarás al grano. ¿Sí? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a llegar al grano. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos Marina. Vive en una casa de campo. Cristina vive en un piso urbano. Sí. Y en los últimos 5 años, Marina no ha salido fuera del país. Tiene esposo que a menudo viaja de comisión, pero esto es solo dentro de la región central. Cristina viajó el año pasado a Tailandia. ¿De esto se deduce? Se deduce que si el diagnóstico es igual y allí acá, entonces se reduce el círculo sospechoso, porque si es una enfermedad que se propaga aquí, ¿sí? O es una enfermedad que puede existir aquí y en Tailandia. Es buena idea, muy buena. Dame, por favor. Según tu cara, ¿tienes una versión? Sí. Y mi versión es... A. Me. Vi. Asis. Porque cumple todos los indicios. Se transmite por quistes de moscas, que hay en todas partes. Por las manos sucias que tienen todos, ¿entiendes? Sí, es una buena versión. Pero los síntomas son un poco diferentes. En caso de daños hepáticos, la amebiasis causa úlceras, no fibrosis. Sí, verdad. Bueno, voy a Valentina y luego regreso. Piensa mientras tanto. Dale ya. Vale. ¿Está dormida? Valentina. Valentina, ¿está dormida? Valentina. Está en choque. ¿Y qué dice? La toxoplasmosis es negativa. ¿Cómo así? Aquí está. Diablos, estuve seguro. Y dígame, a las demás enfermedades que pedí identificar, la equinococosis, ¿no? Ascariasis hepática, ¿no? ¿Qué tal si llamamos a Irina Vladimirovna? Vamos. No, mejor no. Espera, no quiero pedir su ayuda. Debo presentarle el resultado. ¿Qué resultado? Si no tenemos nada. Lo tendremos. Voy a hacer otro examen. Tuve que tratar a su paciente mientras usted no estaba. Espero que no esté en contra. No, pero sería mejor acordar esas cosas de antemano.
Sí. La famosa preocupación médica por la subordinación de los empleados. A propósito, esto debe ser un rasgo familiar. Así como las ambiciones científicas enfermizas y lo más importante, la negligencia a los pacientes. Pero también tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, a Román le gustaba discutir con usted y a mí no tanto. De verdad, no sé cómo podré vivir sin ello. A juzgar por lo que no deja de hacerlo, no lo sabrá. Acepte mis disculpas, jefa. No puedo acostumbrarme a la idea todavía de que estaré siempre al servicio de su familia estelar. ¡Basta! Le ofrecieron ser el director del consultorio, pero se acobardó. ¿Acaba de llamarme cobarde? Sí, le llamé cobarde. Porque se lo negó en público. ¿Qué dijo? Que no quiere corregir los errores de Kunitzen, ¿no? No quiere. ¿Cree que yo lo quería? Para mí inauguraron un laboratorio. Me quedé aquí porque me importaban mis pacientes. Y Valentina en primer lugar. ¿Tiene más preguntas para mí? Para usted, personalmente, no. Perfecto. Entonces haga por favor su trabajo y yo haré el mío. ¿Qué es eso? Lo tapé. ¿Alguien entró en mi oficina en mi ausencia? Buenos días, Polina. Buenos días. Hoy no toma gotitas, como veo. Bueno, hoy nos ha tocado un día menos estresante. ¿Quiere café? No, gracias. Quiero echar un vistazo al registro de medicamentos del depósito. Sí, por supuesto. A ver. Muchísimas gracias. Uy. ¿Es nuevo? Sí, el anterior terminó ayer. Bueno, tráigame de rapidez el antiguo. No lo tengo. ¿Y dónde está? Lo llevé para ponerlo en forma digital para usted. ¿Lo tiene la administradora? Voy a buscarlo. Katia no está al tanto. Ayer no fue su turno. Ayer estuvo Svieta. Se lo entregué a ella. Ah. Qué bueno. Qué bueno que noté en mi teléfono su horario de turnos. Svetlana Petrakovskaya, ¿sí? Uh-huh. Hoy tiene el día libre, ¿verdad? Vamos a esperar. En este caso, nos vemos obligados a sellar el depósito. Hasta mañana también. ¿Y qué harán mañana? Mañana a Polina le haremos la requisa. ¿Cómo que de registro? ¿Es que no entiende que los pacientes también pueden necesitar los medicamentos del depósito? El acceso, solo con permiso personal de Irina Vladimirovna. ¿Qué pasó? Me duele mucho el estómago. Acuéstate. Tengo náuseas. ¿Ahora busco a tu médico tratante? ¿Cuál procedimiento? Bueno, le haré ahora la inyección peritoneal y de la vejiga fetal para sacar un poco de líquido amniótico. ¿Y no es peligroso para el bebé? Todo va a salir bien. ¡Alexei Anatolievich! Dios mío, Irina Vladimirovna, ¿qué? Le necesito ahora mismo. Salga, por favor. ¿No ve que estoy haciendo el procedimiento? No puede esperar. No, es muy urgente. Disculpe. Ahora vengo. Disculpe. ¿Qué significa esto? ¿En qué estás pensando, Losa? Apenas prevenimos el aborto involuntario. ¿Y estás poniendo en riesgo el embarazo con un procedimiento no obligatorio? ¿Y qué tenía que hacer? La serología no es informativa. Y tengo que hacer un diagnóstico, Ira. Tenemos 4 vidas que dependen de eso. Considero necesaria cualquier investigación. Margot no las necesitaba. Margot, muchísimas gracias a ti. Porque Margot es parasitóloga, Ira. Y yo soy virólogo. Te lo dije, soy virólogo, escucha. No puedo identificar parásitos como ella. Y me veo obligado a trabajar con los análisis. Y yo te lo advertí.
Perdóname. Yo puedo continuar. No, no podemos poner en riesgo al bebé de Marina. Está bien, ¿y qué propones? Margot, viniste rápido. Gracias por haber consentido. No me fui lejos a propósito. Sabía que llamarías. Mira, sabes que tu pose no me ayuda nada en este momento. Estoy aquí para ayudar a las pacientes y no a ti. Hablando de mi despedida, ¿todavía es válida? Hablaremos más tarde, hay cosas más importantes. El hígado muestra signos de la primera fase de la cirrosis. No es cirrosis. Hay cicatrización de las vías biliares induradas. Esto significa que ahí se están reproduciendo los parásitos. Y sus productos de desecho multiplicados por el embarazo, Margot, la intoxican. ¿Estás segura de que no es toxoplasmosis? La toxoplasmosis era posible descartarla en la fase radiográfica. A ver, déjame ver los análisis de sangre de Marina. ¿Y los de Cristina? Opistorcosis aguda. En ambas pacientes. Discúlpame, acabas de inventar este diagnóstico. Tienen síntomas diferentes en el absoluto. Ella tiene dañado el hígado y la otra el aparato digestivo. ¿Y? Los factores genéticos también influyen en el curso de opistorcosis. Por ejemplo, entre las personas con el tercer grupo de sangre, es frecuente el daño hepático difuso. Y con el primer grupo, la gastroduodenitis ulcerosa erosiva. Marina tiene el tercer grupo y Cristina el primero. Increíble. Muy mal. Me duele mucho el estómago. Aguanten un poco. Ya tenemos un diagnóstico preliminar. Ambas tienen opistorcosis aguda. Es una enfermedad parasitaria que se transmite a través del pescado crudo o maltratado. No, seguro que no es eso. Soy vegetariana y no como pescado o carne desde mis 16. Bueno, ¿le hicieron la transfusión cuando hubo el accidente? Sí, porque perdí mucha sangre. Mi esposo Kolya fue el donante. ¿Por qué? Cristina, ¿tiene fotos de su viaje a Tailandia? Tal vez tiene fotos de comida para las redes sociales. Creo que tengo algunas. Déjeme ver. Pues es el restaurante de pescado al que fuimos. Hay más fotos. Voy a ver más de cerca. Ahí viene Mazurazzi. Hola. Mi esposa está acá, es su paciente. Me llamaron de urgencia. Nikolai, buenas tardes. Hola. ¿Qué ha ocurrido con Marina? ¿Está todo bien? Todo bien. Hicimos el diagnóstico y le prescribimos el tratamiento. Pero entonces, ¿por qué me llamaron tan urgentemente? Puede estar infectado igual que su esposa. Así que tenemos que chequearlo también. Está bien. ¿Podría ver a Marina al menos ya que estoy acá? Claro que sí. Vamos a pasar su box mientras vayamos a la sala de curas. Así que podrá ver a sus niñas. Está bien. ¿Dónde voy? Vámonos.
Aquí están nuestras mamás. Conocí a Cristina y me enamoré como un niño. Dije a mi esposa que me iba de comisión y me fui con Cristina a Tailandia. Pero nos llevamos bien. Cuando regresamos, en una semana el karma me castigó. Usted y Marina tuvieron un accidente. Sí, pero yo salí completamente ileso. Ella fue la que se llevó todo el golpe. Perdió mucha sangre. En el hospital no tenían su grupo sanguíneo y no había tiempo para traerlo de un banco. ¿Nadie había chequeado la sangre? Le hicieron una prueba rápida, pero tenía análisis recién hechos. Antes de vacunarme, me los hicieron. Las pruebas no habrían ayudado. Los huevos de los parásitos pueden rastrearse al menos un mes después de haberse infectado. Eso es. Y no en la sangre, sino en otro tipo de análisis. Me gustaría pedirle perdón. ¿Puedo verlas? No, de ninguna manera. Aplace sus disculpas hasta después del parto. Ahora no necesitan este estrés para nada. Las pondremos en los boxes separados y va a visitarlas por turnos. Y si no, podrían empezar a compartir fotos. Gracias, Ira. Por dejarme volver después de todo. Vamos ya. Ira, escúchame, por favor. Ya no puedo aguantarlo más. Yo no quería causarte dolor. No entiendo cómo pudo suceder eso. Margot. Mi paciente murió. Roma, disculpa que te cargo con todo eso. Solo quería explicarme. Mañana mismo voy a empezar a enviar mi currículum y encontraré otro trabajo para no molestarte. No hace falta, quédate. ¿Cómo? Quiero que te quedes en el consultorio como mi amiga. Pero, ¿qué vamos a hacer con lo que sucedió entre Roma y yo? Y además el bebé. ¿Sabes, Margot? La historia de hoy con las chicas me recordó que los hombres engañan y los hijos son lo más importante de la vida. Roma se ha ido y no hay por quién luchar. Y el bebé no tiene culpa de nada. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Y tú por qué tan rápido? Han aumentado los gastos. ¿Te refieres a la dosis? Basta de hablar, no te pago para eso. Ah, sí, bien. Aquí pago a quien manda. Toma. Manos arriba, ambos. Comité de investigación, no se muevan. De rodillas. Está bien, tranquilos. De rodillas, tranquilos. He dicho. ¿Qué haces aquí, David Georgievich? Déjeme explicarle, yo... ¡Alto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tira la pistola. ¡Quieto! Que tires la pistola o lo mato. Sí, bien, ya la suelto. Vaya, Igor. Empújala. ¿Estás bien? Vaya, ¿cómo lo hizo? Matsurase se fue. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Mamá? Me parece que este auto viene tras nosotras desde el hospital. Nada de extraño, es el único camino a la ciudad. Pero se están acercando. Tiene prisa, puede ser, y nos arrastramos como tortugas. Está bien, que pase. ¡Dasha! ¡Suéltala! ¡Mamá! ¡Dasha! ¡Suéltala!
¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Aló? Si quieres ver a tu hija, termina la medicina para la finitra. Si lo dices a Marco, me enteraré. Dispones de 12 horas. El tiempo pasa. Hola, Erina. Hace ya 4 horas que no tenemos noticias de ti. Tal vez vale la pena acelerarte. Cállate. Aquí tengo la cepa del quinita. Sabes perfectamente qué efectos da este virus. Con esta dosis se requieren 8 horas para destruir el organismo. Buena suerte, la necesitarás. Mamá, ayúdame. Gabinete del Viajero, 4º episodio. Y hace 4 horas no tenemos noticias de ti. Te salvaré, cariño. Te salvaré. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Ирина Владимировна. Sí, sí. Ирина Владимировна, ¿está llegando? No, nada, son vapores dirigentes. Así. ¿Visitaste a Belova? ¿Cómo está? Sí, es por eso que vine a informarle. Sigue igual, sin conciencia. Temperatura subfebril y estado grave estable. ¿Está puesta la gotera con hematopoyético? Uh-huh. Bien. Necesitamos mucho su sangre. I must confess, I never had such an unprofessional partner in my entire life. I paid you in advance and a good money, by the way, and I still don't have my formula. All I do have is a bunch of policemen in my hotel room. Le pido disculpas. I don't really want your apology. I want my money back. Despreocúpese, amigo mío. En 2 horas va a recuperarlo. Se lo garantizo. How can you be so sure that Irina will finish the cure in no time? ¿Por qué no tiene otra opción? Increíble. Pensaba que todo iba a ser aún peor. Lo siento. No me necesita más, ¿verdad? ¿Tienes prisa? Es que quería llevar la sangre al laboratorio para investigar. No, lo tengo que hacer yo misma. Disculpe, pero pensé que... Palino, voy a ver la sangre yo misma. Está bien. Машину мы с Урака нашли. Он ее на обочине бросил. Тебе еще интересно. Vera, la triangulación resultó ser un fracaso. El tipo debió romper el teléfono a propósito.
El canalla es astuto. Entiendo. ¿A dónde va, camarada mayor? El consultorio del viajero. Hoy tenemos planificada la requisa del depósito. Además, tengo planeado hablar con Polina Victorovna. Cada vez hay más temas que hablar. Sí, sí, es cierto. Espera, ¿y tú a dónde vas? ¿Cómo? ¿Con usted? No, capitán. Usted se queda aquí. Si yo necesito algo, lo llamaré. Procede. No entiendo nada. Desde ayer han cambiado los fermentos y los indicios del metabolismo lipídico de inmunoglobulinas. Pero la quinidina no presenta esa sintomología. La cepa original no, pero los virus se caracterizan por la mutación. No lo creo. Valentina se contagió con Román, ¿correcto? Entonces la cepa debe ser idéntica. ¿Qué tal la progresión de la enfermedad? ¿Hay mejoras o todo está mal? La enfermedad sigue siendo igual, como si ayer la pausaran. A ver. Es interesante. ¿Qué podría haber causado este resultado? Tal vez Polina se equivocó. Es ella que maneja los fármacos. Hay que hablar con ella. Hoy van a traer el medicamento para Natalia Megibezola. Encárgate de que lo reciba a tiempo. Vasya, Vasichka, ahora... ¿Está mejor de forma estable? Perfecto. Al menos algo está bien. Seguimos con el antibiótico y en la burbuja. Espérame ahí, ahora voy. Buenos días, Irina Vladimirovna. Alexander, buenos días. Hola. Disculpe, no tengo tiempo en absoluto. No le quitaré mucho tiempo. Necesito ver a Polina. ¿Sabe dónde está? Me gustaría ayudarlo, pero no lo sé. Le espero, estaría por acá, pero no descuelga. Pero ella está en el trabajo. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Está buscando a Polina? Sí. Ella la estuvo buscando en su despacho y usted está acá. ¿Qué está pasando? Está el fármaco ahí. ¿Todo está en orden? Gracias a Dios, no. Yo pensé que... Bueno. Uno, dos. Así. El vidrio. Sí, hay reacción. Igor, escúchame muy bien. Polina Amosova se despidió del consultorio. Su teléfono no responde. Creo que ella y Matsuratse se preparan para escapar. Así que da la orden para buscarlos. Hasta pronto. ¿Cómo? ¿Por qué la búsqueda? ¿Para qué necesita a Polina? En este momento, Matsuratse es el principal sospechoso del asesinato de Dyomin, así como el de su esposo. Polina Amosova parece ser su pareja criminal. Amor mío, llegaste. Estaba tan preocupada por ti. Escúchame,
Tenemos que irnos ahora mismo. Irina se enteró casi de todo. En cuanto lo sepa todo, irá a la policía y ellos encontrarán nuestra casa de campo y podrán rastrear el auto también, porque es car sharing que está vinculado con el teléfono, con la tarjeta, con todo. ¿Y qué haremos ahora? ¿A dónde iremos con ella? Tranquilo, confía en mí, tengo un plan. Pero tenemos que actuar rápido, tenemos poco tiempo. Sígueme. Vamos, contéstame, Dasha. Contéstame. Voy a necesitar su ayuda de todos modos. Nuestra experta debe hacer un inventario de medicamentos. Necesitamos saber qué se llevaron Matsuratsu y Polina. No. ¿Disculpe? No, perdóneme a mí. Realmente no tengo tiempo. La mitad del personal huyó. Los pacientes están a mi cargo, el fármaco también. Tengo que terminarlo o mi... Valentina va a morir. Irina Vladimirovna. Si no confiara en usted, diría que me está mintiendo. Me parece que está ocultando algo. Yo solo quiero preguntar algo. Le repito, solo pueden los familiares y solo en las horas indicadas. ¿Y yo qué? ¿Parezco un terrorista o qué? ¿Qué está diciendo? Ah, mira, Irina Vladimirovna. ¿Por qué esa bulla, Bora? Discúlpame, es que el guardia se puso muy terco y yo quería explicarle por las buenas. Sí, por eso le pagamos. ¿Qué quieres? Sí, qué triste. Estoy buscando a Dasha y no está en la casa ni en las prácticas tampoco. Aquí no está. Mira, Bora, vete a casa. Aún tengo bastante problemas. Irina Vladimirovna. Disculpe, pero como yo entiendo, su hija desapareció y usted está tan tranquila y... Bueno... No es algo nuevo para usted, ¿verdad? ¿Y cómo es que solo ahora me entero de esto? ¿En qué diablos estaba pensando, ah? Me lo prohibió, mataría a Dasha. ¿Y usted cree que si entrega la fórmula, él devolverá a un rehén que podría reconocerlo? Es que es la única esperanza que se me quedó. No llore, discúlpeme, por favor. No debía haber sido tan brusco. Irina, míreme, por favor. Yo se lo prometo. Voy a rescatar a Dasha. Y usted dedíquese al medicamento. Lo va a necesitar. ¿Está bien? Gracias, Sasha. ¿Y a dónde se fue este mayor? A rescatar a Dasha. ¿Y por qué no me llevo con él? ¿Él cree que soy un niño y no puedo ayudar? Lo sé. Baris, te necesito aquí. Estaré ocupada con el fármaco. No podré salir del laboratorio. Y entonces tú realmente podrás ayudarme. Está bien, lo haré. Pero si pasa algo con ella, encontraré a ese cabrón y lo romperé en pedazos. Por eso él te dejó. Espera en la sala del personal. No hay tiempo. Dale, dale, pues. Perfecto. ¿Sí? La prueba del fármaco 8.9. Se inyecta a un grupo de 5 ratones infectados por genitravirus hoy a las 6 de la mañana. Ven acá, chiquito. Dale, dale. Muy bien. Vamos, chicos, a trabajar. Vamos, vamos, vamos. Rodeen el perímetro.
Adelante, pasen todos. Tú, detrás de la casa. Despejado. Se fueron, camarada mayor. Ya veo que se fueron. Y por lo visto, antes de la orden de interceptación. Irina Vladimirovna. Irina Vladimirovna. Irina Vladimirovna. Irina Vladimirovna. ¿Sí? ¿Qué pasó? Parece que Natasha no se siente bien. No sé qué le pasa, pero vaya a verla. ¿Está bien? Hola, Natasha. ¿Qué le pasó? Creo que me estoy poniendo peor. ¿Algunos síntomas nuevos? Sí. Tengo alucinaciones. Oigo ruidos extraños, sobre todo en la noche. Todos duermen y yo no puedo. Qué raro. No es típico de su diagnóstico. ¿Puede especificar qué ha escuchado? Susurros, crujidos, como si fuera de garritas. Y un chillido silencioso y una voz infantil. Aquí hay un verdadero hospital. Camarada mayor, venga a ver esto. Probablemente aquí estaba atado a alguien. Contra su voluntad. Podría ser la hija de Kunitsina. Sí. Camarada mayor, le hablo de la unidad técnica. Apareció la tarjeta de Atmosova. Alquiló un carro. ¿Y qué puede hacer? ¿Puede seguirla por satélite? Ya está todo hecho. Ahora le envío la localización. Envía un equipo de interceptación. Vita, sígueme. A la orden. Hola, amigo mío. Dime, ¿qué estás escondiendo ahí detrás? Nada. No te voy a regañar y no lo diré a nadie. Será nuestro secreto. Está bien, pero si me miente, se le va a crecer la nariz. De acuerdo. Pero debemos sellar nuestro acuerdo con un apretón de manos. Listo. Ahora puedes. ¡Algerón! ¡Está vivo! Se escondió detrás del zócalo. Tenía hambre. Me dio mucha pena. Tiene mucha suerte de tener un amigo como tú. Algerón es un ratón especial. Y puede salvar a muchas personas. Y a mi hija entre ellas. ¿Y no es posible hacerlo sin él? Por desgracia, no. Si fuera posible, no te pediría, créeme. Llegamos. Pasamos la bifurcación y de ahí bajamos al río. No te preocupes. Lo pensé todo. Por el río abajo hay una aldea. Y ahí vive una curandera. Le traen a mucha gente de todo el país. Tiene unas habilidades milagrosas. Le vamos a decir que somos una pareja y que llevamos a una pariente enferma. Ten cuidado, por favor. Disculpa. ¡Diablos! ¿Qué hacemos ahora? Sujétate bien.
¡A por ellos! ¡Subamos al carro! ¡Vamos! ¡Tenemos un auto de car sharing! Bloquearon el auto a distancia. Bueno, ¿y qué? ¿Corrieron? Ahora voy a dar la orden de desbloquear la puerta. Y saldrán despacio. Mantengan las manos arriba, a la vista, sin movimientos bruscos. Estoy nervioso y no me explico. Desbloquea la puerta. Desbloqueen las puertas. Puedo explicarlo todo. ¡Puedo explicarlo todo! ¡Sí, sí! ¡Ya bajo! ¡No toquen ya a Paulina, por favor! ¡No la toquen! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Ella no hizo nada malo! ¡Suéltenme! David Matsuratze y Paulina Musova están acusados por el asesinato de Mikhail Diomin, Konstantin Belov y Roman Kunitsin, y así como del secuestro de su hija, Daria Kunitsina. ¿Qué Daria? Camarada Mayor. Sí. No es la Daria que buscamos. ¿Cómo? Mire. No entiendo. ¿Quién es? Es mi madre. ¡Suéltenme! ¡Valentina! ¡Suéltenme! ¡Valentina! Trate de tranquilizarse. Puede lesionar a sí misma. Necesito la cura del doctor Maizuradze. Denme la cura. Denme la cura del doctor Maizuradze. ¿De qué hablaba? Mi madre tiene una enfermedad muy rara. Su sistema inmune está prácticamente destruido. Si no es contagiosa, ¿por qué lleva el traje de protección? ¿Cómo es posible transportar a una persona sin protección? A la que puede matar una corriente de aire frío, sobre todo en invierno. Supongamos que le creo. ¿Pero por qué entonces su mamá no está en un hospital? Porque en los hospitales no quieren hacerse cargo de esta persona durante toda la vida. Ni siquiera el personal del consultorio del viajero. Ni siquiera el personal del gabinete. Y mucho menos bajo la dirección de Kunitsin. David quería crear una medicina. Y hasta hizo las paces con Roman Dmitrievich. ¿Y qué ocurre con Kunitsin? Y Kunitsin se rió. Era una persona muy alegre. Menos en caso de compartir los recursos para sus proyectos. ¿Me está diciendo que en su laboratorio no tenían suficientes recursos para dos proyectos? Roman Dmitrievich quería conseguirlo todo. La financiación, el equipo, animales de laboratorio, todo era para una única persona, ¿entiende? Una medicina para un virus que ni siquiera existe entre nosotros. En los últimos 5 años, no solo mandó al demonio todo el trabajo del gabinete, sino que además se murió justo en el momento exacto. Mientras gastó millones del dinero de las subvenciones. Mi madre alcanzó su fase terminal. Y ahora ya no tengo más opciones. Todo lo que puedo hacer es alargar su vida. O aliviar su sufrimiento. Era por eso que tenía rencor contra Kunitsin. Por eso lo mató. ¿Qué? ¿Maizuradze les daba drogas a sus pacientes? ¿Estaba loco o qué? No solo contiene de opiáceos. Ese fármaco no solo debe quitar el dolor, sino que también ralentizar el metabolismo y bajar la temperatura corporal.
ralentizar el avance de la enfermedad, porque a Kenitra le gusta el calor. Es por eso que el estado de Valentina no empeoró durante la semana. Maisuradze le dio Esto una es muy noble, pero no es razón para convertir a los pacientes en drogadictos. David no mató a Roman Dmitrievich. No tiene nada que ver con el asesinato. Quizá él no sea el asesino, pero tenemos aquí otro homicidio en el que vuestro colega es claramente culpable. Este es el señor Diomin, un empresario que falleció el mismo día que Kunitsin. ¿Qué tiene que ver David con todo eso? Fue su fármaco el que ayudó a hallar la paz eterna al señor Diomin. Ahora me toca opinar a mí sobre lo ocurrido. Creo que usted desarrollaba el fármaco aparte de Kunitsin, pero no tenía financiación suficiente. Y por eso entró en contacto con el empresario Diomin, quien a su vez se puso en contacto con el socio americano. Dio solución al problema monetario. Lo que pasó después serían sus discrepancias con Diomin. Lo más probable se trataba del dinero. ¿De qué dinero habla? ¿Se cree que si tuviera el dinero suficiente, mi madre estaría en las condiciones en las que tiene que estar ahora mismo? David Georgievich, vamos a hacer lo siguiente. Piense un rato. Y después de pensarlo, escríbame aquí en el papel sin omitir los detalles. Sí, Sasha, ¿lograste encontrar a mi hija? No. Detuvimos a Matsuradze, pero Dasha no estuvo con él. Fue otro secuestrador. Dios mío. Estoy casi seguro que podremos localizarlo, pero tú debes ayudarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escúchame bien, hay esperanzas de atraer al secuestrador. Pero para eso debes escribir una fórmula falsa. O hacer que pierda tiempo para que se entere que es falsa. Y aparte de eso, hay que grabar un video. ¿Serás capaz de hacerlo? Hola, Mr. Smith. Soy Irina Kunitsina. Sé que quería acordarse de la colaboración con mi esposo. Ahora puede acordarse conmigo. $500,000 y la fórmula está a su disposición. Irina Vladimirovna. Diablos. Bueno, ya te dije que esperaras en la sala de personal. Estoy hasta el colmo de estar ahí sentado. Me dijo cómo ayudarla, pero nadie me dice nada. Es porque nada. No hay nada que decir. Aún no encontraron a Dasha. ¿Y cómo van nuestros avances? ¿Ya encontraron al primer paciente? Sí, era un hombre con particularidades de inmunidad, pero no nos sirvió para nada. Aunque... Amigos míos, hoy celebramos un evento muy relevante. Es la inauguración de nuestro consultorio del viajero. Madre mía, ¿cómo es que caíste aquí? Déjame ver. Eres un varón. Hola a todos. Ay, qué gatito tan lindo. Sí. Ajá. Pero míralo. ¿Viste? Dasha, mira a quién te trajimos. ¡Ay, qué chiquito! Es el Colón, el fundador del consultorio de Vejero. Sí. Espera. Baris, ¿sigues con el deseo de ayudar? Ve a nuestra casa y tráeme al Colón. ¿Quieres echarme de aquí? No, es muy importante. El primer paciente del consultorio no era un hombre, era nuestro gato. Ah, entendido. Deme 15 minutos y ya regreso. Sí. Sé que quería acordarse de la colaboración con mi esposo. Ahora puede acordarse conmigo. $500,000 y la fórmula está a su disposición. Tenemos contacto. Smith ha contestado. Lo tenemos. ¡Calón! 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 Hola, amigo. Ven para aquí. Ven aquí. Y, Colón. Aquí, por favor. Perdóname. Te voy a molestar un poco, ¿vale? Bien.
Bien. Pero eso es una dirección de internet. Está bien. Listo. Señor, ya llegamos. Por favor, espere aquí. Tengo que esperar, ¿de acuerdo? Necesito un paquete, ¿ok? Por supuesto. De nuevo, mi saludo, señor Smith. Envíeme el dinero que falta. Muy pronto la fórmula estará en sus manos. What are you talking about? I already have my formula. ¿Qué? ¿Dónde la consiguió? From the arena. Well, she probably decided to get rid of the middleman. Well, but it doesn't matter. I'm not gonna pay twice. Es un idiota. Es una trampa. Lo van a matar. Lárguese de ahí. Rápido, por favor, al aeropuerto. Tengo que irme. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está arrestado, Mr. Smith. Deme el teléfono. Gracias. Chequéalo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenemos señal, camarada mayor. Vaya. Está fuera de la ciudad. Se encuentra en el pueblo de Sosnovil. Ahí está la casa de Volkov. Póntelo, nos vamos. No. No es una petición. Que te lo pongas, te digo. Hazme hacerlo. Un momento. Dime, Sasha. Escúchame muy bien. Sabemos dónde está Dasha. ¿Dónde está? Yo pronto voy a traerla hacia ti. Dime una cosa, ¿la medicina está lista? No, nos faltó tiempo. Entendido. No sé si te ayudé, pero te conseguí a los ayudantes. ¿Qué ayudantes? No hay tiempo para las emociones. ¿Tienen algo para mí? Démenlo. Gracias. Tome, aguarde. Listo, muy bien. Hace frío hoy. Oye, mira qué velocidad viene. Este se ganó la multa. ¡Vamos, vamos, arranca! Apresúrate, es el auto que buscan. Comunícalo por radio, vamos. Atención a todas las unidades, estamos en persecución del carro en búsqueda. Atención a todas las unidades, estamos en la persecución con el coche que están buscando. Evitaron detenerse en el control. Mayor Portnoy, le copio. Manden el respaldo. Lo intentaré detener. ¿Te despertaste? Zorra. Quédate ahí quieta. ¿Qué haces? No te la quites. Ponte la máscara. Que te la pongas, idiota. Dasha, ¿estás viva? No, quédense ahí, no se acerquen. ¿Qué hiciste conmigo, perra? Manos arriba, rápido. Boten las pistolas o le rompo el cuello. Suelta a la chica, déjala ir.
Carl, no se acerque. Se puede contagiar. Alexei Volkov, usted está arrestado. No estoy arrestado. Estoy condenado. ¿Sabes por qué me llevó un tiempo atraparte? Eres demasiado opaco en comparación con tus colegas. Con Irina y Matsuratsi y aún con Polina, es sorprendente que te hayas protegido con tu mediocridad. Y así ha sido toda la vida. Los Kunitsin te ayudaron con la tesis doctoral y te dieron trabajo, pero aún así era demasiado poco para ti. Querías trabajar con medicamentos para recibir una parte de la fama. No te dejaron participar. No creían en mí. Y mejor así que no creyeran en ti. Y Román te consideraba su amigo. No te dejaba hacer experimentos. Pero tenías acceso a su oficina. Y por lo tanto a su computadora, donde encontraste la carta del señor Smith. Y Kunitsin hizo un gran avance en aquel entonces. Pensabas que pronto tendrías la fórmula. Y respondiste al señor Smith del nombre de Román. De todos modos, él negó la propuesta. Simplemente querías recibir el dinero y Kunitsin evidentemente no necesitaba. Y los recibiste realmente. Pero vaya, qué pena. Kunitsin no hizo el medicamento. Igualmente, no lo podrán demostrar. Smith y Dunin empezaron a presionarte, a escribirte, llamarte. Y luego vinieron a la oficina y te pusieron nervioso. Y para estimular a Kunitsin, le diste un verdadero sujeto de prueba. A Konstantin Belov, a quien infectaste de Kenitra con las manos de Polina. ¿Hoy solo una inyección? Sí, sí, casi está recuperado. Nuestra gente revisó todo el vertedero. Pero encontraron residuos médicos en su clínica, desechados un día antes de la muerte de Belov. En la jeringa de Kenitra se encuentran las huellas de Polina. Y las tuyas. Piensa, ¿por qué tomé una jeringa? Pero solo es el principio de la historia. Solo después, acorralado. Después llamaste a Diomin y acordaste sobre el encuentro. Tú también saliste del gabinete del viajero, pero por la puerta de atrás, unos 20 minutos atrás. Y nadie notó que tú habías salido. Y durante ese tiempo, lograste matar a una persona. ¿Tú estás tan seguro de que era yo quien lo mató? Quien lo haya hecho sabía dónde Matsuratsi guardaba su fármaco y sabía muy bien el efecto que tenía. Entonces el asesino tenía acceso permanente al laboratorio. Pero para el momento del asesinato de Diomin, todo el personal tiene una coartada comprobada. Pero tú no. Y además tenías una mierda de móvil. Kunitsin tardaba con el fármaco. Y decidiste vender el crudo experimental de Matsuratsi. ¿Cómo adelantó? ¿Piensa que puede jugar conmigo? ¿Qué es lo que ha metido en esta vaina? Eres hombre muerto, Volkov. Ya. No debí confiar en ti, perra. Pero te arrepentirás. Ya lo verás. Te arrepentirás. Oye, ¿qué haces? Creías que iba a venir sin respaldo. Y cuando volviste, el virus ya estaba agresivo dentro de la sangre de Konstantin Belov. Ya acampaba, pero no logró salvarlo. Pero tú, Koniski, decidiste ir por todos. Infectar al propio Román. Cambiaste el virus por su insulina. Los cálculos eran correctos. Si Román sobreviviera, tendrías un medicamento seguro para vender. Y si no, te desharías de un testigo principal. ¿Y cuál es la diferencia? Yo igualmente moriré. No vas a salir tan fácil. Irina terminará el trabajo con el medicamento y te salvará. Y tú, sano y salvo, podrás pudrirte tranquilo en la prisión. Y de eso me encargaré yo. Te lo mereces.
Ya listo. Gracias, pequeñito. Nos ayudaste muchísimo. Toma. Dale. Ven acá. Ven, ven, ven. Devuélvalo al contenedor. No lo necesitamos más. ¿Y en quién más vas a probar el fármaco? En los pacientes de una vez. No tenemos tiempo para las pruebas. Mamá, si yo me muero como papá... No te atrevas a decirlo. No vas a morir. Simplemente quería decirte que te quiero mucho. Yo también. Te quiero muchísimo, mi niña. Más que a nadie en el mundo. ¿Qué va a suceder ahora? Nada. ¿Te dormirás? Y ya está. Y cuando te despiertes, te sentirás mejor. Seis meses después. A ver, el resumen, las recetas, recomendaciones del médico, prescripción del dermatólogo. Creo que no olvidamos nada. Esperen, olvidaron algo. Toma. ¿Es Algernon? Sí, te extrañaba. Decidimos no separar a los amigos. ¿Y si está contagioso y o provocará una alergia? Llevamos mucho tiempo observando su comunicación. Así que no hay riesgos. Al contrario, al tener un amigo, Vase se sintió mejor. Mire qué feliz está. Disculpe la molestia, pero cuando le duele el estómago, yo entro en pánico. Despreocupe. Los análisis están bien. No hay signos de invasión en usted ni en el bebé. Me dijeron que una recaída es posible. Por desgracia, sí. Por eso hay que chequearlo cada año. Sí, sí, claro que sí. Marina, vas a llegar tarde al registro civil. Él ya debe de estar ahí. Sí, sí. Me divorció de Colia, pero no finja que está asombrada. Vámonos. Venga, vamos. Estamos en el consultorio de viajero. Una unidad experimental del hospital municipal donde hace 6 meses fue hecha la cura para el quinitravirus. Señorita, no está dando información del todo correcta. No solo fue inventado el medicamento, sino también la vacuna para prevenir esta horrorosa enfermedad. A partir del día de hoy, cualquier país en el mundo puede comprar esta vacuna. Eso se trata de un gran avance, pero sin duda la heroína de todo este gran trabajo es la doctora Irina Kunitsina. Sin su ayuda no hubiera sido posible hacer nada de esto. Fue su labor, su trabajo y su esfuerzo el que hizo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias, Vladimir Leonidovich, por las amables palabras. Pero no soy la única que debe ser honrada hoy. El medicamento y la vacuna no podrían ser desarrollados sin el aporte de todas esas personas excelentes que trabajan en el consultorio de viajero y de los que dieron sus vidas por este invento. Y en el honor de esas personas y en su recuerdo, hoy inauguramos estas placas conmemorativas. Irina Vladimirovna, díganos por favor, ¿qué planes tiene ahora? Cuando las puertas de todos los laboratorios del mundo están abiertas para usted. Curar a las personas. Sí. Discúlpeme, está esperando un paciente.